os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Asume la presidencia del Consejo de Ministros Walter Royes Martos Ruiz, general del ejército peruano en condición de retiro. Se ha desempeñado como ministro de defensa desde octubre del año pasado, es licenciado. Ciudadano Mario Juvenal López Chávarri, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ciudadano Jorge Luis Chávez Cresta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden. Jorge Luis Chávez Cresta, oficial general del Ejército del Perú y jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil hasta hace poco. Ciudadana María Antonieta Alba Luperdi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. María Antonieta Alba ha juramentado al cargo de ministra de Economía y Finanzas. Es ratificada en este cargo de confianza. Ciudadano Jorge Eduardo Montoya Pérez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ciudadana Ana Cristina Neira Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ciudadano Carlos Martín Benavides Abanto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ciudadana Pilar Elena Macetti Soler, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Salud, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ciudadano Jorge Luis Montenegro Chavesta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden.
Ciudadano Javier Eduardo Palacios Gallegos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Javier Eduardo Palacios Gallegos, uno de los rostros nuevos del gabinete ministerial que toma juramento. Ciudadano José Antonio Salardi Rodríguez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ciudadana Rocío Ingrid Barrios Alvarado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ciudadano Luis Miguel Inchaustegui Ceballos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Luis Miguel Inchaustegui Ceballos asume por primera vez el cargo de ministro de Estado. Ciudadano Carlos César Arturo Estremadoiro Mori, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Carlos Estremadoiro Mori. Ciudadano Carlos Eduardo Lozada Contreras, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ciudadana Antonina Rosario Sacieta Morales, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables, que os confío. Por todas las mujeres y los niños del Perú, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Antonina Rosario Sacieta Morales ha juramentado por primera vez al cargo de ministra de Estado. Ciudadana Kirla Echegaray Alfaro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Ambiente, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Sí.
Ciudadano Alejandro Arturo Neira Sánchez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Ciudadana Patricia Elizabeth Donaire Pasquel, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que os confío. Y ahora, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Acompañan al presidente de la República en este escenario para participar de esta fotografía del recuerdo. El presidente de la República con los miembros del gabinete ministerial en pleno,